Un cordial saludo para todas las personas que nos siguen. Yo soy Luis Velázquez, esto es Agrooriente y estamos al rescate de los saberes rurales. Hoy estamos transmitiendo el programa desde el municipio de Itagüí, en el Valle de Aburrá, en una empresa con unos procesos tecnológicos bien importantes. Pero bueno, esperemos para irles contando de qué se trata. Para eso me acompaña Sergio Andrés Restrepo. Sergio, ¿cómo estás? Hola, Luis. Usted es director de mercadeo de CI Talsa. ¿Qué es CI Talsa? Bueno, un saludo cordial para todos. Muchas gracias por esta visita que nos haces el día de hoy, Luis. CI Talsa es una empresa de la organización Alico. Organización Alico es un grupo conformado por tres empresas. Una de ellas es Alico, que se especializa en empaques para la producción de alimentos. Tegnas, que es otra empresa hermana de nuestro grupo, se encarga de todo lo que son ingredientes. Y CI Talsa, donde estamos, aquí damos toda la asesoría en el tema maquinaria, repuestos, mantenimiento de las mismas máquinas, sí. Pero más que eso es asesoría para elaborar alimentos a nivel profesional. Perfecto, bueno, porque entonces el tema que vamos a tratar, y de una vez los invito para que nos acompañen en un segundo programa, es sobre este desarrollo tecnológico alrededor de la agroindustria, de la industria agrícola, pecuaria, etcétera, etcétera. Ustedes tienen aquí unas líneas muy definidas. Por ahora vamos a tratar hoy la línea de cárnicos y en el próximo programa trataremos todo lo que es la línea de agroindustria. ¿Por qué esa industrialización en esas líneas tan importantes? Porque uno dice, bueno, eso es novedoso, eso es costoso, eso ya no hay que importarlo. ¿De dónde nace como...? A ver, Luis, más dos vertientes tan interesantes. Muy interesante tu pregunta. Nosotros iniciamos en el sector cárnico, que es por donde vamos a hablar ahora, hace ya 33 años, ¿cómo le parece? Como CI Talsa, pero la organización Alico o Alico como tal, más de 35 años. Empezamos atendiendo carnicerías y el primer producto que se empezó a comercializar fue la tripa para embutir el chorizo. Y ahí iniciamos y nos hemos dado cuenta en el camino desde el principio que no solamente necesitaban la tripa, sino que necesitaban hacerle mantenimiento a sus equipos, comprar un repuesto, mejorar sus sistemas productivos, y es ahí donde nosotros somos fuertes. Escuchando al cliente nos dimos cuenta de cuáles son sus necesidades y gracias a eso hoy en día pues no solamente estamos en cárnicos, sino también en panificación, en el tema horeca, que es gastronomía, café como bebida, la parte agroindustrial que ya la mencionaste, el tema de empaque, maquinaria para empacar no solo alimentos sino también otros productos, la parte de chocolate, y en todos estos sectores nos hemos hecho muy fuertes escuchando al cliente, entendiendo su necesidad, sí. Yendo a ver qué necesitas, y de ahí empezamos a hacer unos contactos en el exterior y empezamos el proceso de importación, y hay líneas que hoy en día comercializamos pero que hace muchísimos años estamos importando. Ustedes comercializan de las que importan, pero también tienen propias. O sea, han hecho algunos desarrollos Correcto. Propios como Nosotros, tal. Nosotros somos también fabricantes, somos muy fuertes en la elaboración no solo de equipos, sino de accesorios de trabajo, un lavamanos, una mesa, un carro de transporte, en acero inoxidable de muy alta calidad, enfocados en el sector alimentos. El tema de fabricación lo tenemos en Sabaneta, que es a 30 minutos de acá más o menos, un taller donde elaboramos muy a medida de cada cliente los equipos que necesita, los accesorios, como digo, los utensilios de trabajo de la más alta calidad. En esa marca propia que fabricamos tenemos estándares de calidad muy altos, diseñamos equipos para toda la vida, se claro, puede decir. Para atender esos procesos tan delicados con alimentos. Usted toca un tema muy importante y es que ustedes hacen equipos o asesoran a los clientes con equipos a la medida. O sea, uno no se encarta, ¿cierto? Si uno necesita algo, no tiene que ser lo que está en el mercado. No, venga, mire usted qué necesita y de pronto nosotros o se lo hacemos o se lo importamos. Porque eso de equipos a la medida, pues va de acuerdo como al tamaño de cada una. Correcto, ahí tocas un tema muy importante. Lo que nos ha diferenciado a nosotros durante muchos años en el mercado es que somos una empresa de conocimiento.
de elaboración, de procesos. Es ahí donde entra INTAL, que es el Instituto de Ciencia y Tecnología Alimentaria, que está ubicado acá y esperamos muy próximamente hacer un programa con ustedes. Vamos a ver, si nos invitan allá vamos. Cordialmente claro invitados, sí. Luis. Ese programa lo podemos hacer en el INTAL, es un instituto en donde hacemos pruebas de lo que el cliente desea desarrollar. Quiero desarrollar un chorizo con estas características, pues aquí tenemos expertos, las máquinas, los ingredientes, los empaques, gente que conoce el tema y juntos desarrollamos tu producto. Te hacemos tabla nutricional, te hacemos estudios de vida útil, todo lo que quieras. Entonces nos hemos caracterizado por eso, asesorar y diseñar equipos, vender los equipos muy a medida del cliente. En muchas ocasiones le decimos al cliente, usted no necesita hacer una inversión tan alta en una máquina, venga que usted puede solucionar de esta manera muchísimo más económico. Y ese cliente volverá el día de mañana con su gran empresa a comprarnos una máquina. Eso lo tenemos muy claro como en el ADN todos. Bueno, ahorita antes de empezar el programa, pues estuvimos averiguando un poquitico toda esta dinámica. Y es que esto aquí es muy completo. Uno ve con satisfacción y con agrado como una industria pues regional, local, no solamente te vende el equipo, sino que te lo ensaya, te hace las pruebas, te hace el mantenimiento, te brinda todo. O sea, aquí usted no queda, perdóneme la expresión, no queda embalado con un equipo. Tiene todo ese servicio postventa. Sí, yo creo que no solamente Colombia, sino a nivel Latinoamérica, somos la empresa más completa enfocada en el sector alimentos, porque puedes encontrar muchas empresas que vendan máquinas, puedes, como tú dijiste ahorita, importar directo un equipo, pero la idea no es comprar un equipo y no saber qué vas a hacer con él. ¿Qué pasa con él? Si se daña, ¿dónde vas a ir? Nosotros acá tenemos también un servicio técnico especializado, que es el más grande del país en este sector, en todo Colombia, para darte solución cuando un equipo se te daña, cuando un equipo presta algún inconveniente. Incluso trabajamos mucho con el cliente en meternos en la cabeza la cultura colombiana, que el mantenimiento preventivo es muy importante. Muy importante, sí. Porque cada 3 meses o cada 6 meses, dependiendo del equipo, haces un preventivo y vas a garantizar que no se te pare tu producción. Exacto. Y que tu equipo no te salga tan costoso cuando se dañe, sino que es muchísimo más económico reparar preventivamente que correctivo. Excelente. Bueno, igualmente, ustedes me decían que en qué otras partes del país están y ya están exportando también, ya estamos por fuera. Sí, nosotros estamos, la sede principal es acá en Itagüí. En Antioquia es la única oficina propia, sí, pero sí. Tenemos una red de distribuidores. Tenemos también oficina en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, Bucaramanga, Pereira y Cúcuta. Uh-huh. Oficina propia. Propia, sí. También tenemos oficinas en Ecuador, en Bolivia y en Perú. Y en el resto de países de Centroamérica ya es a través de distribuidores, en el cual sobre todo lo que vendemos afuera es lo que fabricamos, que te contaba ahorita. Sí, claro. Uno de nuestros productos estrella ahí son los hornos para cocción de embutidos. A nivel Latinoamérica, Seitan es muy reconocido por la fabricación de estos hornos con un nivel de ingeniería bastante alto. Una marca que ya se posicionó pues en a nivel Latinoamérica con los hornos. Hay un posicionamiento de marca importante. Muy bien, interesante. Pues aquí hay mucha tela para cortar, Sergio. Sí, porque es que uno entra aquí a lo que ustedes llaman el showroom y definitivamente pues no sabe ni por dónde mirar, ¿cierto? Porque hay para todo y para todos, ¿cierto? Pero, como esto aquí es desde lo práctico, me va a acompañar uno de sus compañeros para hablar del tema específico de los equipos para carne, ¿cierto? Que ustedes me dicen, toman desde que el animal está faenado hasta que va a punto de venta o consumo. Sí, hasta hacer los embutidos. Para eso nos va a acompañar mi compañero Andrés Felipe Restrepo, que es una persona que yo diría es muy experta en el tema cárnico por los años que tiene asesorando el negocio de cárnicos. Perfecto. Entonces vamos a adentrarnos más en todas las opciones, soluciones y posibilidades que Seitalza tiene para la industria de alimentos con mi compañero Andrés Felipe. Para esa línea, listo. Entonces vamos para Andrés, en un momento entonces continuamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Excelente, man. Que estés muy bien. Yo. Andrés Felipe Restrepo, usted es el encargado de toda esta, es que a mí me gusta decirle como maquinaria, no como la línea de la línea Seitalza,
para carnes. Bienvenido a Gloriente, Andrés, y contanos cómo es este cuento que usted me decía ahora, que muchas veces las personas creen que esto no es sino pues como estos equipos, sino más. Y usted me dice, no, vea, esto arranca desde 2.000 pesos hasta... Exactamente. Bueno, en primer lugar, un placer para mí estar con ustedes, los televidentes. Muchas gracias. Profesor, a ver, que, como le digo yo, a veces las personas tienen el concepto de que Seitalza solamente son maquinarias o equipos, no sé, costosos una o algunos... curva cero inoxidable. Curva cero inoxidable. Sí. Y resulta que no, nosotros tenemos soluciones para la industria cárnica desde 2.000 pesos e incluso de menor valor. Nosotros somos proveedores de una extensa variedad de productos, productos que están al alcance de todos. Perfecto, entonces, digamos que lo básico, hermano, ¿sí? ¿Qué es lo básico? ¿Qué es lo de más rotación? ¿Qué es lo que uno dice, hombre, este es el equipo estrella? Porque ya nos decía Sergio que igual pues aquí tienen servicio de mantenimiento, entonces, pero los equipos estrellas, ¿qué uno puede decir que tienen aquí? Bueno, para eso me gustaría hacer como una breve introducción. Dale. Nosotros en la línea cárnica tenemos una amplia cobertura de todo el sector cárnico. Sí. Es decir, no solamente hablamos de la carnicería, porque si yo te fuera a decir un equipo del sector carnicería, tenemos soluciones, pero también tenemos soluciones para la planta de desposte, tenemos soluciones para la planta de beneficio, tenemos soluciones, grandes soluciones, por ejemplo, para todo lo de embutidos cárnicos. Entonces nosotros no podríamos hablar de un equipo en específico. Nosotros como empresa podemos llegar a asesorarlo al cliente de tal manera que según los procesos en los que haga parte de la cadena de la línea cárnica, nosotros vamos a brindarle soluciones. Claro, porque vos me decías que ustedes tienen equipos desde el momento del desposte, ¿es qué? Desde el sacrificio. Desde el sacrificio hasta... Exactamente. Punto de venta. Todo lo que puede haber inmerso ahí. Todo lo que puede haber inmerso, desde el cuchillo hasta el equipo que te ayuda a, por ejemplo, a lavar el intestino, a lavar, por ejemplo, la tripa, equipos para subir y bajar el personal y que puedan trabajar de forma ergonómica. Ergonómica, sí. Tenemos equipos para el embutido de un chorizo, manual, hidráulico y ya con servomotores que con producciones altísimas. Industriales, sí. De producciones porque industriales. Porque mire, por ejemplo, yo me arrimé, bueno, ¿esto qué es? Y me decía, esta es una... ¿Qué es? Despieladora. Despieladora. Aunque no lo crea, hay empresas que necesitan quitar la piel del pollo. Pero es un servicio que ha venido incrementándose, que ha venido creciendo bastante, y este equipo lo que hace es, se alimenta por un lado, y por el, aquí tiene un sistema de paletas que lo que hace es sacar la piel y sale ya la presa aquí sin la piel. Ya queda listo. Increíblemente, pero hay equipos pero eso. Pero lo hace, ¿cierto? Sí. y hay requerimientos. Mire, nosotros a veces, que estamos desde el lado del consumidor, no nos imaginamos la cantidad de productos que hay para elaborar el producto que llega a mi mesa. Sí, por donde ha pasado. Exactamente, sí. Todo lo que hay de ahí para atrás, Seitalza cuenta con eso, cuenta con la máquina para cortar el tocino. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. El tocino viene un corte grande, un bloque. Y la gente conoce el chicharrón y conoce la tocineta, pero estoy seguro que más de uno no sabe que la tocineta es el mismo tocino, solo que cortado en lonjas más pequeñas. Y tenemos aquí y un sabor ahumado. ¿Cuál mostrarla? Ya ahorita la vamos a mostrar, a mirar más detallado los equipos. Para sacar ese... Para sacar la lonjita. La lonjita. Cierto, entonces mira que no está en nuestro ADN, no está en el conocimiento, pero lo hay y en Seitalza lo pueden encontrar. ¿Cuál otro así bien descrestado? Te voy a dar un ejemplo. ¿Cómo se muele la carne? ¿Cómo se muele la carne? Nosotros tenemos molinos de diferentes tamaños. Para moler, por ejemplo, la carne molida de la que nos comemos en la casa para hacer las albóndigas, para hacer la hamburguesa. O también tenemos, por ejemplo, el mismo molino, presta el mismo servicio para moler chorizo. Así un ejemplo del chorizo gourmet, con trozo grande, cárnico, de ese que vemos colgado en los restaurantes, bonito. También tenemos ese equipo. Hay mucha variedad. Por ejemplo, el equipo que está detrás de usted es un horno artesanal. Cuando lo llamamos artesanal, lo llamamos así por el tamaño. Una carnicería o una planta de cárnicos pequeña podría utilizar este equipo para secar el chorizo, para
para, digamos, que esté óptimo para el consumo, reducirle la cantidad de agua, la actividad acuosa que llaman, para que la vida útil sea más, para que el color sea más bonito, y no ponerlo colgado al lado del camión que pasa tirándole el humo, sí, ¿cierto? Sí, es cierto, es que uno por ahí en las carreteras. Exactamente. Pero... Entonces nosotros hacemos parte de los procesos, primero, muy importante, buscando optimizar procesos. Nosotros somos enfermos, somos adictos a mostrarle al cliente cómo hacer las cosas de forma más eficiente, obteniendo disminuir costos, mejorar hacerlo, materias primas, exactamente, mejorar las materias primas, todo ese proceso, eso es lo que nosotros vamos y nosotros no solamente vendemos un equipo, brindamos la asesoría, el acompañamiento, claro, postventa, pero también en esa parte previa donde el cliente toma la decisión de hacerse a un equipo que va a mejorar sus procesos. Igual para este tipo de equipamiento también hay la posibilidad de que sean a la medida. Miren, digamos que equipos a la medida sí lo hacemos. Lo que hacemos es consultar con el cliente, lo que llamamos preguntas generales, preguntas específicas. Vamos a hacer un ejemplo cualquiera típico. Vamos donde un carnicero y ese carnicero elabora los chorizos de su carnicería para venderlos ahí en el punto de venta. El carnicero, hay carniceros que venden 100 chorizos a la semana, pero hay carniceros que venden 2.000, 3.000 chorizos a la semana, los conozco. Sí. Entonces, para ellos vamos a buscar un equipo que se adapte a su necesidad. Hay molinos desde un 22, un 32, un 130, y eso es lo que vamos a determinar con la asesoría. Venga, usted no necesita este equipo, o necesitas una embutidora más grande, o necesitas, por ejemplo, un horno artesanal, porque la forma en que estás secando el chorizo no es la adecuada. Por ejemplo, Andrés, ¿qué son esos equipos? Y yo veo que son parecidos, pero cambian en el tamaño. Ese es el molino, esto es lo que te hablaba del molino. Sí. Aquí estamos mirando, por ejemplo, un molino 22 y un molino 32. Las capacidades son diferentes. El material, eso sí, muy importante. Total acero. Acero inoxidable. Total acero. Esto pasa todas las pruebas de ya, certificación, para desinfección, para todo eso. Que es muy importante. En el mercado uno ve otros equipos, los hay. Hay de toda clase de equipos. Hay equipos con materiales estañados, que a medida que se van usando, ese estaño se va yendo al producto y ¿quién se lo come? Uno, ¿cierto? Por ejemplo, amarradoras de chorizo. Esto es la famosa amarradora de chorizos, que estamos hablando que pasas de amarrar 10 chorizos por minuto a amarrar 60, 50 chorizos por minuto tranquilamente en un equipo como es. Bueno, Andrés, estos equipos de acá. Nosotros en Seditalsa no solamente vendemos maquinaria, también vendemos accesorios y lo que llamamos o denominamos consumibles. Sí. Desde los lavabotas para ingreso a planta, los filtros de limpieza y desinfección, que son lavamanos, esterilizadores de cuchillos, todo. Sí, sí. También, y lo impulsamos en gran manera, porque ha sido una gran solución que ha brindado Seditalsa al público, son cuchillos, son todos los accesorios del proceso. Cuchillos, no cualquier cuchillo, hablamos de cuchillos con formas ergonómicas que permitan al trabajador disminuir los riesgos laborales. Hacer el corte, aquí tienen también los guantes de acero inoxidable. Lo llamamos pues como los juguetes, accesorios para todo eso, ¿cierto? Exactamente, tenemos guantes de acero inoxidable, el sostenedor de guantes de acero inoxidable, para evitar que con ese cauchito se le transfiera tanto sabor. Antes se veía ese cauchito aquí entre los increíble, guantes. Increíble, ¿no? Yo me decía que se le transfería sabor a... Para llevar, por ejemplo, el control de toda la parte microbiológica, garantizar que los procesos se realicen de manera inocua. Lo que hacemos es vender también termómetros y todo lo que me permita llevar ese control de temperatura del producto. Vendemos desde, por ejemplo, moldes para formar hamburguesas manual. O sea, esto no tiene que ser la industria grande, sino también aquel que en su casa quiera elaborar, claro, este tipo de productos. Estamos ahí para ellos. Este está muy molde curioso, de hamburguesa. Molde de hamburguesa. Una para productos de temporada, el pernilcito, con la forma de la pierna, con la forma del marranito, con la forma del pavito. Todo lo vas a encontrar aquí. Si no lo tienen y uno viene con la idea, ¿ustedes de pronto le ayudan a uno y le trabajan en el diseño? Así es, nosotros podemos ofrecerlo, se evalúa cada proceso, sí, cada producto y lo miramos, pero sí, no, acá está la solución y tenemos el proveedor para realizar el trabajo. Bueno, es una embutidora, lo que le decía, se puede embutir un chorizo con una máquina manual o con una embutidora hidráulica, por ejemplo, como esta.
Hay capacidades diferentes, 30 litros, 50 litros, cada una dependiendo de la talla del cliente, por así decirlo. Perfecto. Para la cadena de frío, ustedes también manejan, me imagino que cavas o las mismas estas que de vitrinas exhibidoras. Muy buena pregunta. Seitalza no hace parte de ese mercado, vendemos refrigeración y congelación, pero equipos, por así decirlo, los comerciales, no vendemos vitrinas de exhibición. Correcto. Tipo horizontales o cavas, no hacemos parte de ese mercado. Solamente los de ¿qué? Conservación, me decías. Conservación y congelación, pero comercial, es decir, los que vas a encontrar, por ejemplo, en un restaurante, los que vas a encontrar en una panadería. Para cárnicos sí es más. Andrés, la cava y el. A ver, le hago una pregunta que me surge aquí ahora y es: hay un tema muy interesante que viene cogiendo fuerza aquí en el mercado, que son los ovinos y los caprinos. Sí. Un problema grande ahí en este momento es la parte del faenado, porque no se puede faenar donde faenan ganado ni faenan cerdos. Si estos adelantos que se están dando, las asociaciones y todo están conversando en eso, llegan a los acuerdos de crear esos sitios de faenado, ¿ustedes tienen la posibilidad de asesorar toda la infraestructura de tal para ese tipo de cosas? Así es, todo va a depender de la capacidad, pero sí, nosotros estamos, tenemos el conocimiento, tenemos los proveedores para suplir todo el requerimiento. Incluso quería comentarlo, nosotros en Seitalza prestamos el servicio de diseño de planta. Nosotros acompañamos al cliente, nosotros estamos en el proceso de rayar la planta, que lo mencionamos nosotros, que lo decimos de esa manera coloquial. Nosotros acompañamos desde el principio hasta el final, desde el momento del diseño hasta proveer los equipos, instalarlos y el servicio postventa, que es mantenimiento y todo eso. ¿Para pescado y para eso también tienen...? Sí, nosotros acompañamos todo ese proceso. Nosotros tenemos también un servicio, y no lo quiero dejar de mencionar, muy importante, que aplica hasta para las amas de casa, para los gomosos de la cocina, todo. Nosotros brindamos el servicio de afilado, no deje de traer sus... Un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza para todo. Sí. Un cuchillo que no esté bien afilado es una herramienta peligrosa. Peligrosa, sí. Es peligrosa. Un sobreesfuerzo, lo que sea. Bueno, Andrés, esto, como le decía yo con Sergio, esto es de nunca acabar, pues, porque en este tema de la industria y de la maquinaria en específico hay mucho que hablar. Si las personas que nos están viendo quieren comunicarse con ustedes, quieren venir a visitar esto acá o quieren que ustedes los visiten, ¿cómo hacen para contactarlos? Bueno, lo primero, estamos en los canales de comunicación por Instagram, Facebook, ¿cierto? ¿Cómo aparecen? Aparecemos como Seitalza. Seitalza. Entonces, estamos primero por esos canales, ¿cierto? En segundo lugar, está nuestra página web, www.seitalza.com. Y está el número fijo 204-1313, donde ya lo remitirán según el modelo de negocio. Café, pan, carne, agroindustria. Oreca, agroindustria, exactamente. Ah, bueno, igualmente se pueden comunicar conmigo a programaagrooriente@gmail.com. Seguimos por la página de Facebook o ver el programa cuando lo subamos a YouTube. Andrés, muchísimas gracias, hermano. Gracias por el tiempo. Qué cuento tan encarretador. Bueno, esperemos que la gente venga, pues, y se dé cuenta que hay tecnología, que hay para todos los presupuestos, que hay asesoría, y la idea es mejorar los procesos. Así es, están bienvenidos y bueno, aquí los esperamos. Ok, muchas gracias. Yo voy a seguir por aquí dando la vuelta. Bienvenido. Thank you.